La verdad es que esta vez Hipólito se pasó, ¿eh? Es una mansión esta. ¿Qué pasa? ¿Qué, no te gusta? Sí, no es eso. Ah, me da bronca que siempre tenemos que estar escapándonos a algún lugar. Primero por el ADN, ahora por Facundo. Bueno, amor, yo no sé cuánto va a durar, pero esto no va a ser así toda la vida. Mi amor, ¿vos estás bien? Sí, más o menos. No entiendo. No, hay algo que no te dije. Tengo un atraso de unos días. Y lo más probable es que esté embarazada. Yo sé todo. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Mi amor. Sí, bueno, no me hice el test todavía, pero es lo más probable. Y bueno, entonces si tiene que ser, va a ser. Sí, bueno, si llega a ser, yo sería la mujer más feliz del mundo. Pero para, no nos empecemos a dar manija. Oh, sí, de una manija, ¿ves? Tenemos que hacer el test, vamos a comprar el test y nunca fui más feliz en mi vida. Le dijo que quería pasar una noche con usted, eso le dijo. No solamente eso. Va, sí, no en ese sentido que usted lo estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo? Dijo que podía pasar la noche o la tarde o la mañana o lo que yo quisiera conmigo. Margarita, pero usted no está loco, es un vivo bárbaro, este hombre. No sé si es vivo, me lo dijo en este sentido. ¿Vio cómo me dice él que ya a mí me pone como loca? Sí. Marg. Sí. No me diga Marg y sigue diciendo Marg. Bueno, me dijo, Marg, si estamos juntos un ratito, me mirás y podés llegar a darte cuenta si yo soy o no soy Mao. Usted no se va a enojar por lo que digo, ¿no? Es muy ingenua, Margarita, usted. No, ingenua, no, Beto. Lo que estoy pensando es que si le doy esta posibilidad, que no es una cosa que digan, wow, qué bruto, ya lo tengo decidido, no. Sí. Pero lo estoy pensando, por eso le pido ayuda. Sí. Si hablo con él y doy esa posibilidad, puedo sacar de mentira, ¿qué? La verdad. ¿Verdad? Pero no se lo va a sacar más de encima, Margarita, porque usted le da mucha bolilla a este hombre. No, bolilla no, Beto, me moviliza mucho lo que me dice. ¿Y qué hago? ¿Lo mando preso? No lo van a meter preso porque esté loco o porque yo diga que está loco. Sí, no. No, en eso pensó bien, sí. No, y juntos pensamos mejor, por eso estoy acá. Usted lo que quiere decir, a ver si yo entiendo, que le sigamos la corriente a este hombre. Sí. ¿Quieres fijarte vos? No entiendo, no, decime qué. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Te amo. Te amo, te amo, mi vida. Te amo, no lo puedo creer. No. Yo tampoco. No puedo creer que en el medio de todas estas cosas que nos pasan pueda ser el hombre más feliz del mundo. No lo puedo creer. ¿No es así? A ver, para. Vos me estás diciendo que acá hay un cosito que va a crecer así, la panza se te va a hacer así. Y sí. Y soy el hombre más feliz del mundo. Y yo soy la mujer más feliz del mundo, mi amor. Y hay que ir a un médico, hay que preguntarle un millón de cosas, hay que irnos de acá. Sí, bueno, pero ahora no podemos, está Facundo suelto. Sí, bueno, pero hay que hacer nada, vos vas a no, la panza, el bebé, no puedes estar sola, nada, yo voy a estar al lado tuyo, voy a estar con vos, pero tenés que estar con
médicos, con gente, con... Nada, no entiendo nada. Bueno, nos vamos ya, entonces. Nos vamos ya. Y yo te voy a cuidar. Sí, 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 mamita. ¿Y? ¿Y vos qué le contestaste? ¿Y qué te parece que yo le voy a contestar, mamá? Con lo churro que es, supongo que no habrá sido tan chambona y habrás dicho sí, sí, sí. Como madre, poco... madre, 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 hay una sola. Fue una broma. Sí, ya sé que es una broma, mamá, pero no estoy para bromas en esta momento. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, familia querida! ¡Hola! ¡Ay, qué manera de recibir a tu hermana! No, mira cómo vos... ¡Hola! Preciosa, hola, yo que te extrañé horrores, mira, mira que te saco, pero te tengo que tocar porque hace mucho que no... ¡Ay! ¡Pégame! No. ¡Pégame de vuelta! No. ¡Pégame, qué poco! ¡Pégame! Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, ¿viste? Voy a ver a mamá. Hola, mamá. Hola, mi tesoro. Hola, mamá. Hola, vieja, ¿cómo estás? ¡Qué linda que estás! ¿Es cierto que sí? ¿Eh? Decime. ¿Qué? ¿Te alegra verme? Muchísimo. ¿Pensás instalarte aquí? Ya veo cuánto te alegra, vieja. ¿A qué viniste? Bueno, vine. Para tu información, vine a traer novedades muy interesantes. ¡Ah, qué bueno! ¿Ah? ¿Qué cosa interesante será? ¿Ahora que hay vida en otro planeta, te vas a mudar? Ay, pero la pucha, che, por favor, en vez de gastar toda esta energía en tirarme tan mala onda a mí y recibir bien a tu hermanita, también podrías poner la energía en ayudarlo a León como lo hice yo. Bueno, ya empezamos. Como lo hice yo, no es una canción de Sandro. Como sí, lo hice yo. Como lo hice yo. ¿Y qué hiciste? A ver. ¿Qué hice? Me fui a Uruguay. Sí, crucé el río y me fui a Uruguay porque necesitaba información de tu querido ahijadito Facundito. Ese delincuente, porque es un delincuente, yo siempre te lo dije, estafó a medio Uruguay, está todo el mundo buscándolo allá y por eso se vino para acá, vendió todo y se instaló acá en Buenos Aires. Dicen que lo veían extraño, lo veían raro. ¡Qué novedad, ¿no? ¡Qué raro que estás diciendo! No pasó nada acá, ¿no es cierto, con Facundo? ¿Y vos que te creíste que había venido a ver a su querida madrina? ¡Ay, por...! Bueno, basta. Vamos a cambiar el ángulo de la información. ¿Dónde está mi hijo León? Quiero verlo. No está. ¿Dónde está? Ah, está en el bar. No. Está casualmente escondiéndose de Facundo. ¡Ay, papi! Hola, Marilina. Hola. Bien. Mira lo que te preparé. Pero qué lindo todo eso, qué lindo recibimiento. Bueno, me alegro. ¿Y por qué es todo esto, eh? Y porque la verdad es que necesito que hablemos, pa. Ya veo por dónde viene la mano. Bueno, igual quédate tranquilo, que esto yo lo preparé con mucho amor y... tengo mis cosas buenas, yo estoy cambiando, ¿viste? Ya lo sé. Yo lo te pido, no te metas más en quilombo, ¿viste? Porque si no... No, ya lo sé, papi. Okay. Quiero que hagamos un brindis, papi. Bueno, brindis. Porque se me vayan los miedos. ¿Miedo de qué? ¿De Facundo? ¿Por qué? Porque León tiene razón. Facundo suelto es una amenaza, papá. Y además, hagamos otro brindis. Otro brindis. Quiero brindar por encontrarle un rumbo a mi vida. Porque siento que ya perdí... Perdí todo, papá. Este que era mi refugio, ya no lo siento. Así estoy invadida por extraños. No entiendo. A ver, este que es mi lugar, es mi hogar, es mi casa. Sí. Hasta ayer era mi nido, mi contención. Ahora ya lo siento un lugar extraño, ¿me entendés? Yo estoy acá. ¡Por fin nos sacamos las caretas una vez por todas, mi querida hijita, ¿eh? Pero, mamá, yo nunca tuve la careta puesta desde el principio. Te dije que me sentía incómoda, que estaba acá un extraño, que yo me tenía que vestir hasta para ir a... Ángela, por favor, es una charla entre ellos. ¿Quién te invitó acá? No invadas todo, por favor. ¿Quién invade? Mira, si hay alguien que invade en este momento, no soy yo precisamente, sino sos vos. Porque el que se fue a Sevilla fuiste vos. Y te quiero otra cosa, si la conversación que quieren tener entre padre e hija se trata de mí, yo vengo a ser el tema central, sí tengo derecho a meterme. Hagan lo que haga, me importa un bledo. Acá lo importante es que Armando no se meta con mi hija, nada más. ¡Eso, papi! ¡Eso! Armando tiene donde caer ese puerto, ahí mire el departamento, tiene su casa. Vayan ahí y no molesten, que no se meta con ella. ¡Claro! ¡Te salen, ¿no? Los celos! No aguantaste, te brota los celos por los poros. Lo que me brota a mí era bronca, que se metan con mi hija, nada más. Sí, bronca también, mirá cómo estás comiendo el maní, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? Samora. ¿Cómo escondiéndose de Facundo? Ay, qué descanso que tengo. Por fin hiciste una pausa, señor. Te voy a explicar. Bueno, habla entonces. Habla. Uy, vamos de vuelta, hacé la pausa.
Te quiero decir esto. Pasaron cosas muy serias en todo este tiempo. Serias, muy serias. Y toda esta información que vos trajiste, así como a los gritos de Uruguay, que te cruzaste, tu historia, todo eso que nosotros ya lo sabíamos. Resultó que León tuvo que rescatar a Jasmincita porque Jasmincita fue otra vez secuestrada. Va, secuestrada por este sinvergüenza de este chico que vos decís, tan querido mío, sí, me ha dejado, por suerte, como vos decís. Secuestrada por él y la rescató Leoncito, encima de todo eso, ¿comprendés? O sea que nosotros le hemos pasado bomba. Sí, fantástico. Y además, canto a la alegría a la casa. Sí, además León estuvo en la cárcel, ¿entendés? Por culpa de ese sinvergüenza, de ese delincuente. Y eso. Y no la estoy pasando además, para nada bien. Me lo sacaste de la boca, ¿viste? Porque no está pasando un buen momento, pobrecita ella. Y a ver, y decime por qué es lo que te pasa ahora, a ver. Estoy tanto en interés que te vas a sensibilizar tanto que te lo voy a decir, pues, para que lo sepa. Mi marido, mi marido, Mauricio, tuvo un accidente y está en coma. Ahora reíte. ¿Cómo me voy a reír? No. Y aparte te digo más, seguro que fue por culpa tuya, pero no tengo duda. Por favor, no la jorobes a tu parte. Y vos dejá de defender a la vieja. ¿Sabés que me tienen harta? Esta con todo, pálida, lagrimita. Vos siempre la defendés. Mira, ¿sabés que me tienen podrida las dos? Chao, chao. Cada día está más fina, ¿viste? Mi amor, yo estuve pensando que quizás estaría bueno esta noche, por ejemplo, que salgamos a comer, ¿no? Para poder hablar un poquito de nosotros. Yo, la verdad es que me gustaría hablar con vos, mi amor. ¿Me vas a dejar? No me estoy refiriendo a eso. Simplemente es que en medio de tanto entorno, ¿no? Así como complicado, León con sus cosas, Jamín con sus cosas, estaría bueno que pensemos en nuestra pareja. Mi amor, te estoy hablando y estás dibujando. ¿Te das cuenta? El diálogo es fundamental en estos casos. ¿Qué se mete usted, señor? Conce, no me trates así. ¿Qué dice Conce cuando no tengo ninguna relación con usted? Dice, ubíquese, por favor, le pido. Lo que yo te quería decir, yo pensaba en pasar por el consultorio y ordenar las cosas ahí, porque aproveché que, por mí no te molestes. Estoy pensando en voz alta, no me hagas caso. Bueno, vas a otro lugar a pensar en voz alta, voy a agarrar un espejo y charlar con usted mismo, pero realmente me interrumpe todo el tiempo. No seas irrespetuosa, te lo pido, por favor. Igual ves cómo sos, te desvías por la tangente. Me dejas pagando. De pronto te pones a entablar una relación con un tipo que no conoces. No, no es nada. ¿Sabes qué me pasa, Concepción? Que soy el último en tu vida. Soy el último, Concepción. El último orejón del tarro. Y me hartaste. ¿Qué decir? ¡Qué exageración! Del orejón. ¿Por qué no sos orejón? No sé qué estás diciendo. Realmente me parece que estás atacado. ¿Y por qué me tengo que bancar ese maltrato? Porque vos sos maltrato. Igual ahora que te... Ándate a lo Benito, que te consuele un poco. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Orejón! Tenés razón, sos anda, orejón. Sí. Hola, Hipo. ¿Me servís una guatónica? ¡Que te lo sirva el mozo, Selva! ¡Ey, nene! ¡Qué carácter! La bolilla que falta. Me parece a mí o ya nos conocemos. No nos conocemos. Margarita, qué suerte que te encuentro. Mira, justamente venía a casa para contarte esto. Justo. ¿Qué? ¿No sabes el churrasquito de lomo que acabo de conocer? A este no me lo vas a robar, ¿eh? Ay, sirva con lo que me importa. Sí. Bueno, mejor así, porque no... Ay, es una cosita. ¿No? Un cuerpo. Una boca, una melena, así que le cae por acá con un poco de rulo, así... Los ojos me mataron porque tiene una mirada que... ¿Viste? Dije, oh, ¿qué es esto? Es un... Y me dijo Hipólito que parece ser que es el nuevo vecino del barrio. ¿Vos sabías algo de esto? Porque, yo no sé, él, cuando me vio a mí, me tiró una onda, ¿viste? Me dijo que, bueno, que quería que nos conociéramos, ¿no? O sea, ¿podés decir una especie de lance? O sea... Sí, una cosa así. Yo me hice la dura, ¿viste? Porque así, un tacha ahí, y más del barrio. Dije, no, hay que remar un poquito, ¿viste? Después, la próxima no me lo pierdo. Bueno, me voy a ver a mi cuñado, a Mauricio, porque si fuera por vos, querida, venía solamente para esto, para contar... ¡Ay, qué cosita! Y no me lo vas a robar. Envidiosa. Era Selva, ¿no?
No. No, bueno, me di cuenta. Bueno, sí, te pregunto porque estaba contenta. Perdón, porque la vio sonreída. Sí. Sí, es raro, ¿no? Y raro, la verdad. ¿Qué le pasa? Dolorcito, un accidente dental, pero ya está. Ya. No está, pero lo va a estar. Eso me hace acordar cuando se le explotó la corona, ¿sabes? Siempre algún problema con él. Chisme. No. Sí. ¿Qué pasó? Me dijo que el extraño de pelo largo y ella se conocieron. ¿Cómo que se conocieron? Sí, ahora le explico. Y se insinuó. Parece que el hombre le tiró como una onda, como cierto lance, como que se le largó los galgos. Ahí la van a correr los perros. No, digo los galgos de él. Pero qué raro todo eso, ¿no? ¿A usted qué le parece? A mí me parece que echa por tierra todo lo que nosotros venimos pensando, ¿no? Porque para nosotros que era un loco. Pero no es un loco. Tampoco es un vivo. Porque tiene un lance con su espalda, no es muy vivo. O es ingenuo o acá hay otra cosa. Esto yo me perdí en la cantidad de adjetivos que usó, o sea que no entendí. Que echa por tierra todo lo que nosotros venimos pensando. No, eso sí, pero está bien. Bueno, vamos a encargar de averiguarlo. Ahí va a ser lo mejor. ¿No le parece? ¿Cómo que llamo? Margarita Carloni. ¿Presente? Lo voy a averiguar. Necesito saber cuánto tiempo más vas a resistir. Así no puedo seguir más. Perdón, ¿ustedes? Estoy dentro del horario de visita, ¿sí? Sí. Yo venía a chequear los aparatos. ¿Usted es familiar? Soy un amigo que del doctor Sazón. Bien, no, como nunca lo había visto antes. Porque vengo del campo, por eso. Una pregunta, doctor. ¿Evoluciona como...? Mire, francamente no evoluciona. Y debo repetirle lo que le vengo diciendo a la familia. Yo no le puedo dar muchas esperanzas de vida. Buen día, permiso. Y bueno, entonces agarrás la papa, la cortás en rebanadas, cortitas, ¿eh? Casi que quede como... Julia, después te cuento. Hola, pa. ¿Qué hace, Mauricio? ¿Sabes qué? Te vinimos a dar una buena noticia. Estoy embarazada. Vas a ser abuelo. Y ponete contento porque todavía no le dijimos a Margarita eso. Es el primero que lo sabe. Así que anda pensando en recuperarte, ponerle fuerza porque te queremos ahí. ¿Vos pensás que nos escucha? Sí, mi amor, te está escuchando. Mauricio Sazone. Aquí, por este pasillo a la izquierda de la primera habitación. Ahí está, con un amigo. ¿Ah, con un amigo? Sí, ¿qué pasa? No, nada. ¿La señora es...? La cuñada de Mauricio Sazone. ¿Usted dijo con un amigo? Eso me dijo él. Permiso. ¿Qué significa esa plata? Yo sé que usted tiene que pagar la fianza de su hijo, entonces acéptelo, por favor. No. Yo no puedo aceptar plata. Acéptelo, en serio. De un desconocido, no puedo. Está bien, tiene razón, pero yo creo que Mauricio estaría de acuerdo. Acéptelo. Margarita, yo soy Mauricio. Soy tu Mau. Se vino abajo el ascensor, tuve un accidente, pero mi cuerpo está en coma. Yo estoy acá, en este cuerpo, que no sé quién soy. Volví para decirte que te quiero, quiero besarte, quiero tocarte, quiero estar con vos. ¿Y si hubiera una manera de corroborarlo, cuál sería? Pasar la noche juntos. ¿Daniel? Sí. Está bien. Perdón. Digo que está bien que acepto la propuesta de encontrarnos esta noche en la portería.
A las 9 de la noche. ¿Sí? Dijo, le voy a dar la oportunidad de mostrarme quién es. Por amor a vos, por amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos. Sentimos lo mismo y guardamos silencio. Por amor a vos, por amor a vos. De noche en silencio acaricio tu puerta. Por amor a vos, por amor a vos. Por amor a vos, vos. Estamos con el Space Invader. ¿Qué Space Invaders? El... Cállate, Vito. Bueno, estoy esperando el ascensor. Ah, ¿sí? Sí. ¿A qué hora le dijo que venía? ¿Sube? ¡Sí, subo! ¡Voy a verla a mi mujer! ¡Subo! ¿A dónde va a ir? Bueno, habiendo escalera, la empresa tampoco se responsabiliza. ¿Me entiende? Igual, si sube, no va a encontrar a nadie allá, porque le pusieron la... No valemos nada. ¿Eh? Los tíos canones. Los dos sazones no están muertos. Bueno, pero está ahí como... con un pie. ¿Voy o no voy? Perfecto. ¿Voy o no voy? Da igual. Igual, por suerte, está en manos de la medicina. Sí, qué suerte. Mi mujer igual está ahí. Así. Ojalá que lo agarre el doctor Escanone. Ese es bueno. Ese, si lo agarra el doctor Escanone, lo salva el doctor. Al otro, ¿cómo se llama? Igual no hay nadie tampoco arriba, ¿eh? Es que no hay nadie. Te estoy diciendo que voy a verla a mi mujer, a Conce. Salió. ¿Cómo salió? ¿Que vos la viste salir? Bueno, sí. Como ver, no. Salió. ¿A quién? ¿Quién pregunta? Yo, infeliz, yo. Ah, mucho gusto, Supernito. ¿Cómo le va? Bien, Supernito. A Conce, digo. ¿Vos la viste salir? ¿Y qué hago yo entonces hablando todo este tiempo con vos? Me parece a mí, o por esa mirada veo que no está tan seguro de lo que quería. Ves mal, Margarita. Estaba y estoy muy seguro de quién soy. Y es muy importante para mí que... para los dos... que sepa la verdad. A las 9 en punto. Como siempre, puntual. ¿Qué dijo este torrente? Ok. Acepto la propuesta de encontrarnos esta noche. Perfecto. Bárbaro. Viene a la portería. ¿Viene acá? A las 9 de la noche, puntual. Dijo. Y yo le digo una cosa, como que me llamo Margarita Carloni de Sazone, le saco la ficha. Cuente conmigo. ¿Visto? Que cuente conmigo. Yo quiero comer el corazón a besos. Recorrer sin límite su cuerpo y dejar en los rincones pájaros y flores como semillas de pasión. Ay, ay, pero qué buenos versos para una canción, don Armando. Que usted los inspira. Ay, sí, la... me parece que ya lo escuché en otra canción. ¿Sí? Sí, en alguna canción. Ay, tú me pides que te tutee y tú no lo haces. Bueno, tienes razón. Sí. Ángela, te amo. Ay, ay, cuánta pasión, don Armando. Sí, sí, mucha, mucha, pero, mucha pasión. Pero, una pregunta, ¿esto qué vendría a ser? No, bueno, lamentablemente es lo que hay. Sí, pero a mí me gustaría algo más, no sé, más íntimo. Ay, don Armando, más íntimo. Ricardo, ¿qué? Perdónete, ¿qué significa eso? Ay, qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Sin saber a dónde voy, en realidad. Ay, sentirme tan deseada, tironeada por uno, por otro. Ay. Ay, esto. Tiene perfume de Don Armando. Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel. Este hombre es un poeta, tiene que escribir canciones. Hola. Hola. Perdón. Ay, ¿qué? ¿Esperabas encontrar otra persona? Qué mala onda. Parece que no te alegrará vernos. ¿Qué pasa? No, nada que ver. Lo que pasa es que me sorprendieron. Justo salía. Llevaba esta carta al correo. Ay, ¿querés que te acompañemos? Dale, no. Vamos juntas. Vamos juntas y de paso hablamos de lo nuestro. Claro. No. ¿De lo nuestro? Sí, lo nuestro. Ah, no, nada. ¿De qué te reís, Ángela? No, de nada, de nada. ¿De qué te reís?
Nada, nada, un chiste buenísimo, qué plato. Mira, si vos te estás riendo de nosotras en nuestra cara, te voy a pedir que tengas la delicadeza de esperar, aunque sea que nos vayamos. Obvio. ¿Pero por qué me reiría yo de ustedes? No, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vos sabrás, Sánchez. Mira, nosotras creemos, no sé por qué, que vos te querés cortar sola del grupo, dejarnos afuera y te estás riendo en nuestra cara. Mira, tened cuidado, porque te estamos vigilando. Todo el día. Y a toda hora. Pero nada que ver, están equivocadas. Bueno, chicas, ¿por qué no van? Hagan algo con sus vidas, que yo estoy muy ocupada, tengo cosas que hacer. Permiso. Discúlpame, ¿vos no ibas al correo a llevar la carta? No, ahora no voy nada. Lo que pasa es que me acordé que dejé la leche en el fuego. Hasta luego. Ay, me habrán creído estas brujas. ¿Vos le creíste algo, Fabi? Ni media palabra. Yo tampoco. Esta mujer está tramando algo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No sé. En principio, estar atentas, no perderle pisada. Sí. Y si eso significa hacer guardia día y noche acá en la puerta, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ay. Ay, somos hermanas. Bueno, dale. Hecho. Con estas dos mujeres, llegar a mi Ángela va a ser más difícil que llegar al Papa. El doctor Sassone está en coma y Jasmine no está en condiciones de atender, Nito. Entonces, ¿para qué te acostás, Nito? ¿Qué haces? Todo empezó cuando yo era muy chiquito. Papá, bueno, no, no. ¿Cómo que el doctor Scannone no...? No, ¿cuál es tu problema? No, bueno, sí, el problema lo tiene él. No viene más, ¿no? ¿No vuelve? No, por ahora hay, no, por hay eso... Hay que darle un poco de esperanza también, ¿no? No todo está perdido. Bueno, ¿y qué hago mientras tanto? Mientras tanto, vas a ver a otro odontólogo... No puedo. Yo, a mí la oración me justifica solamente lo del doctor Scannone, así que vamos con esta. Bueno, yo no creo que sea así. En todo caso, te ayudo, vemos la cartilla o algo y te suelo elegir otro odontólogo, pero no se puede hacer nada, nadie te puede atender acá, yo estoy limpiando. Sí, bueno, pero yo salgo, tengo una guardia fotográfica y yo salgo con él... a mí alguien me tiene que solucionar, ¿me explico? Pero no sé cómo solucionarte, no sé cómo ayudarte ahora con tu problema. Vos me podés calmar cualquier dolor. Pero, yo no soy dentista, ni te suena. No importa, y la rímulo también no era nada. Y me cura, cúreme, doctora, mire. No, no sé. Sáqueme todo, total, lo de abajo, mientras me ría. Basta, Nito, no, en serio, no. Pavadas, pavadas, no. No, no son pavadas. Tengo que limpiar esto. Lentamente, no, esto sí que no se toca porque viste cómo es el doctor Sassone, que es tan histérico. Me siento como en el coso, ¿no? Nunca escuché. Deja. Este es el famoso tomo. Es carísimo, esa herramienta es carísima, una de las más caras de todas. Dame. ¿Qué? Dame. No, es gracioso. Hola, dame, sí. Por favor. Buenas noches, juntamente de... Nito, dame. ¡Ay, no! ¡Ah! Se te cayó a vos. ¡Ajá! No. Sí. ¡No! 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 ¡Sí! Así los quería agarrar, en el piso echados. Me agarró con el torno en la mano. ¿Así qué? ¿Qué significa? ¿Qué sería? ¿Sabés qué significa? Pregúntalo a tu amiguito. Porque cuando yo le dije, voy a ver la Concepción, ¿sabés qué hizo? Me mintió. Pero suerte que tengo nariz. Bueno, nariz. Bueno, tampoco. Él vino por un problema que no mintió nada. Yo tengo un problema porque hay una guardia fotográfica abajo porque me están relacionando con... Tenés varios problemas y los vas a tener a partir de ahora porque yo voy a agarrar ese aparato que tenés ahí y voy a hacer... ¡Vos! No, 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 te pongo respeto, Es que sos un enfermo de celos y lo tenés... ¡Soy alta! ¡Yo estoy alta! Hablamos, mami, en casa, después quédate. ¿En qué casa? Después hablamos, mami. ¿Qué mami? ¿Qué mami? Me equivoqué, no me puedo equivocar. Tómate la, te lo pido, por favor. Me parezco de la arruga, la salí de... ¡Es por acá, Nito! ¡Es por acá! ¡Súper, Nito! Es nariz. Yo no puedo creer. ¡No! ¿De verdad? No. Me tenés harta, pero cansada, pero hasta acá. Desbordo de la nobre. ¡Basta, Concepción! ¡No! ¡Basta, terminala! Vení para acá y no me dejes con la palabra en la boca. ¡Ni se te ocurra! ¡Concepción! Ángela, por favor, dejémonos de voltereta, porque ya ningún lugar es seguro. Está visto que ningún lugar es seguro para nosotros. Tienes razón, realmente, qué brillante que es. Entonces, ¿qué hacemos? No, lo sé, no tengo uno en su casa, no en la mía, pero vio cuando no haya moros en la costa. Tienes razón, muy buena idea. Ahora, mientras tanto, vaya, taza, porque a ver si viene alguien lo ve. Pero me va a dejar así a pico seco. Ah, ¿qué? ¿Quiere pasar a tomar algo? No, quiero que me dé un beso para que me dure hasta la noche. No, y querés matarle un infarto, Concheta. ¿Y vos querés matarme a mí de desilusión cuando me prendés a Villa León que no vas a estar con esta mujer nunca más? No te permito. Mira, no te alcanzó con separar esta relación. Quiero encima, ¿me ofendés? No, estábamos hablando con la señora de ciertos cambios que va a haber en el edificio. Estábamos hablando del edificio, del mantenimiento, nada más. ¿Qué tiene que ver ella con el edificio? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo, para
tu información, mi ex marido, Beto Valdés, ya no es más el encargado de acá. ¿Y qué? ¿Vas a ser vos la encargada ahora? Sí, momentáneamente la señora va a ser la suplente. ¿Que también te opones a eso? Sí, nunca trabajo en su vida. ¿Te pensás que me lo voy a creer, papá? No soy tonta. Eso a vos no te incumbe. Bueno, perfecto. Entonces, yo me voy a quedar acá parada hasta que vos termines de hablar con la encargada nueva y después, cuando vos hayas finalizado, nos retiramos. Pues ya terminé. ¡Nos vamos ahora, entonces! ¡Caramba! Hombre, cuánta pasión. Y Beto está como loco de los celos. Ay, qué tironeada me siento. ¿Y a quién le vamos a contar, mi amor? A Hipólito hay que contarle. Ah, va a ser el padrino. A mí me gustaría que Conce fuera la madrina, así que le podemos contar a ella también. Uh-huh. Y decime, ¿a don Armando le vas a decir? No. ¿No? No, de última le digo a Beto... Nada, le digo a Beto que sea el abuelo sustituto. Nada, pero a don Armando no le voy a decir que estás embarazada, ni loco. ¿Y qué haces vos acá? Yo te dije que te fueras. Yo vengo a tomar la leche. Yo soy un ciudadano libre y de albedrío. ¡Me mentiste! ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? Vos me mentiste cuando me dijiste que Concepción no estaba en el consultorio. ¿Quién? ¡Vos me mentiste! ¿Yo? Sí, me dijiste que estaba y no estaba. ¿Entendés que no estaba? ¡Me mentiste! Bueno, qué sé yo, no me acuerdo muy bien. ¿Yo realmente dije eso? Sí, dijiste eso y dijiste muchas cosas más. ¿Qué, vos le vas a creer a él? Yo no, a mí me parece que él no miente y que vos estás tratándolo de, viste, de mentiroso. Obvio, los niños y los borrachos no mentimos. Aparte, simplemente él me ayudó por una cuestión de instrumentarios, de los instrumentos... De ¿los instrumentos están en orden, control? Los instrumentos están en orden, ¿tío? ¡Pero eso lo podría haber hecho yo, mi amor! Con esa onda que tenés... Ese tono de voz que me estás dejando solo, dale, no, jamás. Vení, yo te hago la leche, Lito. ¿Con churro? Sí. ¿Chocolatada? Sí, Lito, vení. Yo no puedo creer, no puedo creer. Encima me tengo que comer yo este garrón. No, con churros. Doble nata. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No sé si decirte. Pero por favor, te lo pido que me digas, para eso te llamé. ¿Qué, vos no ves nada? Pero no entendés, mis poderes se extinguieron. ¿Ves? Es la falta de amor. A mí me pasa lo mismo, nos neutraliza. ¿Qué falta de amor me hablas? ¿Qué decís? Está bien, ¿querés que te lo diga? Por supuesto. Beto se aleja definitivamente de tu vida. Se va para siempre. ¡Fuera! ¿Perdón? ¿Pero qué decís? Estás totalmente equivocado. Las clases se deben haber mezclado porque Beto está más celoso que nunca. No sabes cómo me cela. Se va de tu círculo y se acerca al círculo de ellos. ¿De ellos? ¿Quiénes son ellos? Margarita y su hijo. ¿Qué hijo? El hijo de Margarita. ¿De quién estamos hablando? Habla con propiedad, Adriano. Decí cualquier cosa. Realmente estás equivocado. Estás diciendo cualquier... No es tu día. Te tendrías que colocar un cartelito acá que diga danger, danger, que significa hace rato que no invoco una con las cartas. Porque yo te digo una cosa. Para mí, el amor de Beto hacia mí se está reavivando como el fuego. Yo creo que el fuego que te va a quemar pronto es el de don Armando. Sí, puede ser. Puede ser. Pero yo creo que ahí, en esa relación, me equivoqué. Porque siento que no puedo, porque el corazón no me responde. Y yo siento que si no lo entrego, no puedo. ¿Ves? Ahí somos iguales. Acá estoy, Margarita, decidido a demostrarte quién soy. ¡Qué pesadilla que es usted! ¿Qué hace acá, Margarita? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Conociendo sus antecedentes, que la voy a dejar sola con Margarita? No, querido. Bueno, si es por eso, vamos a un lugar público, Margarita. ¿Puede ser? ¿Tiene miedo? ¿Eh? ¿Tiene miedo a responder las preguntas que le vamos a hacer? No, Beto Valdés, no tengo miedo. Yo quería que Margarita me hiciera preguntas íntimas para que sacarse todas las dudas, pero no creo que se anime delante de él. ¿O sí? ¿Te vas a animar a hacerlas? Mire, señor Daniel... Camarota. Camarota. Sazone. Mauricio Sazone. Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos nada. Con Margarita hemos preparado un cuestionario muy completo. ¿A los dos? ¿Listo? Próxima. ¿Cuál es?
Ah, correcto. A ver ahora. ¿Cómo se llamaban las dos chicas que usted y yo conocimos cuando fuimos a jugar al bowling juntos y resultaron ser lesbianas? A ver. Ah, cuánta frivolidad, Beto Valdés. No, no, preste atención en eso, este. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, una de 50 es un buen promedio, ¿no? Por favor. A Yelén e Ivana, ¿qué? Sigan. Ok. A ver la próxima. Sí, la tengo. Sí. ¿Cómo se llamaba la colega de Mau que a mí me provocaba muchísimos celos y que me ponía recontra loca? Y no sé por qué, Margarita. Gloria. Alta, rubia, arrogante, pero no tan bonita como vos. Sigan. Es que se me terminaron las preguntas. No, no, tiene que haber más. Tiene que haber más. ¡Sácame a Nabucco de aquí! ¡No tomé la pastilla, Mar! ¡Sácame! Yo esto no lo puedo creer. A esto no lo puedo creer. Ahora, pero esto, usted... ¡Sácame a Nabucco de aquí! Sáquelo, 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 sáquelo. Esto es increíble. Esto ya está, ¿dónde vamos a llegar? Respondí todo, ¿verdad? Ya está, respondí todo. No, no, señor mío, es muy fácil. Usted lo que hizo. A mí no me va a engañar, no me tome por boludo, ¿eh? Así se lo digo. Epíteto grosero, no, Beto Valdés. Usted hizo una averiguación bien intensa de todos estos datos. Se vino acá y lo actuó perfectamente bien. Lo felicito, se va a ganar el Martín Fierro. ¿A quién más? Sácame a Nabucco de aquí. Nabu, ya está, ya está. Escúchame esta, Margarita. Y vos sabés perfectamente una etapa dura de mi vida. Que yo no te presenté a mis padres porque no me hablaba con ellos, Alfredo y Elsa. Yo no me hablaba con ellos desde la muerte de Estela Mari. ¿Qué más quieren? ¿Que les hable de Furnati, por ejemplo? ¿Que estaba enamorado de tu mujer? Decí algo. Diga algo, Beto Valdés. O de la escuela cuando le tocaba a la maestra. Bueno, basta, hasta acá llegamos. A mí me duele mucho la muela, no tengo más preguntas. ¿Cómo que duele la muela? ¿Y por qué me dijo antes? ¿Y por qué? Porque estábamos haciendo las preguntas. A ver, abra la boca. No. Abra la boca. No. Abra la boca. La tiene sucia y rota. ¿Qué comió? Vamos al consultorio. Vamos, yo busco la llave, yo busco. Pero Margarita. Vamos al consultorio. Usted la va a volver loca a esta mujer, ¿eh? No, le voy a demostrar quién soy. Se va a saber. Se va a saber la verdad. Vamos. Vista, hija. ¿Ah, no? Te estoy pidiendo un favor de mujer a mujer. Necesito intimidad. Ay, Dios. Una cosa que vos me pidas intimidad con papá. ¿Estamos? Y otra cosa es que me pidas que querés intimidad con don Armando, un extraño. Pero es que no entendés, hija, por el amor de Dios, que si yo no logro tener intimidad acá, en este hogar, en mi hogar, no sé, me tengo que ir a la casa de él. Y yo ahí soy visitante, acá por lo menos soy local. Sí, pero acá, ¿te parece? La cama que ayer te acostaste con papá, está su perfume todavía, mamita. No, no, no te voy a hacer el favor, no, porque vos a mí no me hiciste un favor jamás en tu vida. ¿Cómo que no te hice un favor, hija? Pero pensás que toda la vida viví por y para vos, pendiente de vos. No, bueno, porque fue tu obligación de madre, porque los padres tienen obligaciones con los hijos, pero nosotros no. Los hijos tenemos con nuestros padres... ¡rencor! ¿Rencor? Sí, mamá. Sí, sí, porque me cortaste la vida. Porque no me dejaste crecer, porque no me dejaste volar, porque no me dejaste ir a festín lindo, porque no me pagaste terapeuta, porque a mí me va mal con los hombres por eso, porque yo nunca tuve un ejemplo de pareja feliz. Pero no, hija, estás equivocada. No. Nosotros con tu padre éramos muy felices. A cara de gracia, ¿cuándo llegó? Cuando llegó la enfrente. Esa, la Carloni. Ahí empezó la desgracia. Pero antes éramos muy felices, todo el tiempo. Porque no era tarde y noche. Pero mi hija, acordate. Acordate todo el tiempo con tu padre así, el uno para el otro. Acordate, los domingos en familia, las mateadas en el camping, en el sindicato, en el club del sindicato, acordate. Acordate las vacaciones en Mar del Tuyú, chapoteando por la orilla, juntando caracoles, las cejas, ay, mamá, pero estás muy feliz. Mamita, mamita, con más razón, entonces vos tenés que seguir luchando por papá, por el amor, por la familia. Mamita, ¿qué? Me voy a quedar. Te voy a salvar de la garra de don Armando. Llegamos. Voy a aceptar, Margarita, pero la verdad me da bastante miedo por no decir otra palabra. Que me arregle una muela a un mecánico.
No soy mecánico, Beto Valdés. Tu mujer dijo que tiene un taller en Loma del Mirador, así que... Y a mí me dijo que usted era mecánico dental. Ah. Te mentí, Margarita, te mentí porque tenía mucho miedo de decirte la verdad. Pero ahora que sé que mi cuerpo no sé cuánto tiempo va a resistir y va a entrar en otra dimensión... Bueno, para con la boludez un poco, pues. Bueno, sí, Beto, razón, basta, por favor, pongamos orden y preste la muela, que a eso vinimos. Es por usted lo hago nada más, es por usted, si no, Larry. Deje de seducir a mi mujer delante de mí. Pero córtenla. Ay, Dios, en eso se parece a Mau, es igual de celoso. Vos también deja de seducir, Margarita. Pero no estoy seduciendo a nadie, Mau. No discutan más, por favor. Hagamos de cuenta que no escuchamos nada. No discutan más, que la abuela mía, el que la expone soy yo. Está bien, está bien. Vamos al consultorio. Esta es la sala de espera. Allá está el consultorio. Ya sé dónde está el consultorio, Margarita. Si yo demuestro quién soy, me vas a creer. Si esto sale bien, yo te voy a creer. Y de ahí me voy derecho al psiquiátrico. ¿No viste a Margarita? No, ¿por qué? ¿Qué querés? Le quiero hacer una pregunta. Ah. Bueno, ¿vos sabés que creo que entró en el edificio de enfrente? Fue seguramente al consultorio de su marido. Ah. ¿Qué pregunta querés hacerme? Sobre el vecino nuevo. ¿Y qué pasa con el vecino nuevo? No, nada, mamá, quiero saber quién es. ¿No viste lo que es? Un churro que no se puede creer, un bombón. Y quiero saber. Yo le pregunté ya a Margarita, pero ¿viste cómo es ella? Se hace la tonta, la desentendida, la que... Y ahora me vengo a enterar que parece ser que es amigo de Mauricio. ¿Amigo de Mauricio? ¿Amigo de Mauricio? Mirá, en realidad no lo creo. Pero en caso de ser así, no es un tipo que te convenga, ¿eh? Ay, ¿pero por qué decís eso? Es un tipo raro, misterioso, como que oculta cosas. No te metas con él. Raro, ¿no? Sí. Sí. Habla, vieja, te conozco. Habla, vieja. Es que si te llego a decir por qué, te vas a encaprichar más. Dale, mamá, no des más vueltas. Habla, habla. Sí, bueno, hablo. Está detrás de tu hermana, de Margarita. ¡Ah! Pero todos están detrás de Margarita. ¿Pero quién es Margarita, mamá? Por favor. Ella es inocente. Ella no sabe. Oh. Ella emana así una cosa de atracción como yo. Claro, mira, habló la madre. Vos, ¿qué vas a poder decir de ella? Pero por favor, mamá. Ella lo hace a propósito. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo, mamá. Mira, habló la madre de la lechuza. Siéntese bien. Ay, Dios mío, pero va a romper todo esto. Muéstrame los guantes. Lo tengo puesto. Tiene el anular afuera. ¿Eh? El anular. Jamás Mauricio usaría el anular afuera. No, Mauricio tampoco dejaría los instrumentos afuera. Y acá nadie entró desde que Mau le pasó lo que le pasó. No lo sé, no lo sé. Permiso, para mí ya está. Quédese bien. Ahí, quédese ahí. No se mueva, Beto Valdés. Yo tengo que demostrar que soy el doctor Mauricio Sassone y no un mecánico de auto. Abre el capó. La boca, la boca, la boca. Margarita, ¿qué? Mire el pulso que tiene, mire cómo agarra la herramienta, parece que no sabe inglés. Porque mi profesión necesita de un gran desarrollo de motricidad fina y soy... Este cuerpo me... No, basta, basta. Lo único que sabe hacer es mover autos y mujeres y nada más. Ya está, para mí ya está, suficiente. Margarita, te pido por favor, Margarita. Mi marido, en coma. Y usted haciéndome perder el tiempo de esta manera tan injustamente. Usted sencillamente es un degenerado, señor. No, Margarita. Sáquese eso de la boca, ridículo. Soy Mauricio Sassone, te pido por favor. Yo estuve en tus sueños. Yo te dije, yo te avisé que camisita, ¿dónde está? ¿Dónde la tenían secuestrada? No, basta, hasta acá llegamos. Vamos. ¿Puedes parar un poco con toda esta estupidez? Usted también. ¡No prueba más! No, basta, basta. A ver, ¿en qué idioma hablo yo, señor? ¿Francés escucha usted? ¿No me escucha que le estoy diciendo que no quiero escucharlo más, que basta con esto? Vamos a ser abuelos. ¿Cómo? Camisita va a tener un hijo de león. ¿Y cómo sabe eso usted? Espera, ¿es verdad? ¿Ustedes van a ser padres? No entiendo cómo usted lo sabe. Y si de última no sabe, no entiendo por qué se lo está diciendo a mi mamá antes que yo. No lo entiendo. León, me lo dijeron ustedes, oye. ¿Eh? Nada, nada, acaso nada. No, diga, ¿qué? Nada, nada. Ah, bueno. Así que usted es amigo de Mauricio y nadie me lo presentó. ¿De dónde sacaste semejante cosa? ¿Cómo de dónde? Eso es lo que dijo el médico. Además, yo lo vi saliendo de la habitación del hospital cuando lo fui a ver a mi cuñado. Perdón, ¿usted fue a ver a mi marido al hospital? ¿A qué fue a ver a mi marido al Ahora hospital? Ahora me cierra todo. Y usted anda diciendo que se lo dijo su alma, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? No entiendo. No, es una pavada. ¿Qué le está diciendo? Jamín, ¿pero Jamín? ¿Qué pavada? No entiendo nada. ¿Me pueden explicar? Bueno, voy a hablar, Jamín. Yo soy... ¿Cómo? ¿Me van a explicar? Por amor a vos, por amor a vos, amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos, por amor a vos.
por amor a vos. El precio de Armando para mí no es fácil. Porque es la primera vez que un hombre que no es mi Beto me pone las manos encima. Disfrútelo entonces. Yo diría que hagamos una reunión igual porque Mauricio va a estar contento de que festejemos la noticia. Me parece a mí, ¿no? Mm. Sí, también está de acuerdo. Bueno, vamos a comprar algo y la organizamos ahora. Siento que tengo 17 años. ¿A vos no te pasa lo mismo? Sí, Betito. ¿Cómo me llamo? Margarita dentro de poco va a cruzar de vereda cuando me vea. Y seguramente que Jazmín se le está llenando, sí, la cabeza para que no me crea nada. Vos tampoco lo le creerías, ¿o no? Sí, es verdad. Tienes razón. Una preguntita. Sí. ¿Se puede devolver el cuerpo? El alma no puede estar deambulando por cualquier lado y otro cuerpo es imposible. ¿Y el mío? ¿El que te engoma? ¿Qué pasa, Jazmín? Un problema es que papá no esté acá. Es como que todas las cosas que pasaron no las pudo compartir con ustedes y él, ¿no? No pude sacarte de mi cabeza, de todo, de mi cuerpo. Estaba todo el tiempo presente, Beto. ¿Y sabes por qué? Porque todavía siento cosas por vos, Beto. ¿Cómo es esto de que querés que sea tu guardaespaldas? No me digas que este, ¿cómo es? Este amigo tuyo, ¿cómo se llama? Facundo. Siempre me este Facundo. Facundo, no, me digas que otra vez está molestando ese tipo. Secuestró a Jazmín. Ay, Beto. Si supiera la falta que me hace, mamá. Si estoy acá con vos, mi amor, estoy y siempre voy a estar. Jazmín está embarazada. ¿Qué voy a hacer, papá? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no te la tenía guardada, no me dijiste nada. No. ¿Usted cree? Es complicada la pregunta. A ver si me da. Que el alma de una persona puede entrar en el cuerpo de otra. Usted no se enoje, pero eso pasa en las películas, esas cosas no existen. ¡Sí existen! ¡Van a ser papás! ¡Sos estúpido! ¿Por qué tenés que decir todo lo mismo que yo y al mismo tiempo? No se pelees. No. Decíselo a ella porque pareciera que lo único que sabe hacer es pelearse conmigo. No, nada que ver. Yo también estaré feliz por los otros, por ustedes que vienen y por ustedes que van a... Ay, amiga, estoy tan contenta por vos y por mi hermano y por... Déjame que voy a ser el padrino del nene. O nena. Felicitas. Una persona carente de afecto que necesitaría un... Documente. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Me hago de las pruebas necesarias para demostrar que mi marido está viviendo en concubinato con otra mujer que no soy yo. Ay, Morsa, te tengo que hacer una pregunta porque la tengo, te juro, atragantada acá en medio de la glándula. ¿Vos te escapaste de la cárcel? ¿Cómo voy a escapar de la cárcel? No, si no soy un prófugo, linda. Yo me tengo así como libertad condicional. ¿Te querés casar conmigo? ¿Cómo no? No te querés, no. ¿Sí? ¿Te querés casar conmigo? Te amo. Te amo. Te amo. ¿Te casas conmigo? Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Perdón. Perdón. Jóvenes, mi tía Marta pregunta, ¿las milanesas va con papas fritas o con papas no sé? No vayas a salir. No digas nada. Y no va a pasar nada. Solamente vine a hacerte una pregunta. El hijo que estás esperando. Amor a vos. No será mío, ¿no? Amor a vos. Amor, si sintieras lo que estoy sintiendo. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos.